en esta Copa Movistar, y es el goleador. Forsyth, Villamarín, Aparicio, Ibáñez y Trujillo. Ciucci, Cartagena, Aguirre, Andersen, Vidales y Gebgeosian. Wilmar Valencia en el banquillo. Michael Espinosa, el juez. Michel Uscaona, Daniel de la Cruz, Pío Falcón y Luis Humay, el comisario. Y en ese y en esa parte ofensiva, lo de Gebgeosian y Andersen. No, le han dado mucho a Alianza, ¿no? Es otro Alianza Lima, mucho más seguro, con mucho más juego en el medio campo. Arriba tiene un delantero muy interesante, ya lo hemos comentado, se mueve muy bien, ya hizo dos goles el último fin de semana, así que se ha acomodado bien Alianza al sistema que pretendía Wilmar Valencia, ¿no? Yo creo que Wilmar Valencia está buscando eso, un enganche natural, un hombre que le dé fútbol ahí a la gente de arriba, lo ha encontrado en Andersen. Hoy, por lo que presenta Alianza Lima, ¿cómo se va a parar? Yo pensé que Alianza iba a especular un poquito más por el tema de la altura, del calor, es un clima muy seco allá en Ayacucho. Se siente mucho el aire, la falta de aire en Ayacucho. Pensé que iba a especular un poquito más, pero por la alineación que ha dado, me parece que Alianza lo va a salir a buscar un poquito más arriba. Ahí está el profe Chilaver. Bueno, y por parte de Intigas ya le ganó, ¿no? En la primera rueda jugando acá, de visita, Alianza, 4-1 en el Callao. ¿Sí te acuerdas? Claro, todavía duele ese resultado. Un buen partido de Intigas aquel día, que le gana muy bien Alianza Lima. Y el año pasado le metió 3 en esta cancha. Sí. O sea, ahí viene una supremacía desde la temporada pasada. Sí, la última vez que ganó Alianza jugando en este campo ha sido el 2011. ¿Te acuerdas el gol de Ovelar? De Hurtado, sí. Y Ovelar. Un gol de Ovelar muy, muy recordado, que arrancó en la mitad de la cancha, ¿no? Sí. Hizo la diagonal y terminó convirtiendo el ex delantero de Alianza Lima, Ovelar, ¿no? Y el último triunfo de Alianza sobre Intigas también es en el 2011, es en Lima, en Matute, por 4-2. Dirigía Miguel Ángel Arrué y aquel día debutó como profesional Jordi Reina. Que en la actualidad, hoy si te fijas en la tabla de goleadores, Michael es el goleador de Alianza, ¿no? El segundo goleador es... Continúa siendo Ibáñez. Goleador de Alianza. Sí, y le claro. Sigue ser Walter Ibáñez. Y arrancó en el Monumental, y arrancó en el Gallardo, y arrancó en Arequipa. Va a arrancar en el Cusco, va a arrancar en Ayacucho. Va a arrancar en Huánuco cuando saquen a la mascota. Han arrancado 3 partidos, 3 compromisos. Ultimando detalles en Ayacucho. Y lo hablaba Michael, lo dialogamos aquí. Ya ha jugado hasta la etapa previa de la Champions sin fortuna. Ha quedado eliminado en la fase preclasificatoria. Hablamos de Jordi Reina, su equipo, el Red Bull Salzburgo, y tiene 6 tantos y sigue siendo el goleador de Alianza. Ibáñez marcha con 5 y ahí está la esperanza de Mauro Gebgeosian, que ya tiene 2. Marcó frente a León. Oliveira, que le hizo un gol a Laurich en la jornada pasada. Lo hablábamos del máximo anotador en Díaz, con 7 tantos. Aparentemente se va a parar, va a formar igual que Alianza Lima, ¿no? 4-2-3-1 la gente de Intigas, con Olivera de punta. ¿Por qué no arranca el compromiso, Michael? Están esperando que todos los partidos empiecen exactamente a la misma hora. Bueno, coméntale que ya arrancaron 3. Qué sincronización, ¿no? Sí, y acá estamos en más de las 3 de la tarde, ¿ah? Estás en el Perú. Fútbol peruano. Me parece que hay un inconveniente sobre el lado de la zona de Alianza. La vista está sobre el lado de la zona de Alianza. ¿Qué pasó, Michael? Sí, la indicación ya llegó de que empiece el partido. Lo que pasa es que hay un tema con la camiseta de George Forsyth. No te digo. Que está siendo cambiada. Sí, pero el partido todavía no empieza. En el Cusco tampoco no iniciaba Garcilaso también. Y había empezado el partido de Cristal, ojo.
el árbitro. A ver, al principio estaban esperando sincronizar todos los partidos, pero tienen razón, ya empezaron algunos partidos. Hubiera sido... Así que el problema que hemos detectado ha sido que la camiseta de Forsyth se parecía mucho a la de los jugadores de Inti Gas. Te decía, ¿no? Toda la mirada avanza sobre el otro lado. Es en el campo de Alianza el tema. Nos lo confirma Michael Zucker. Bueno, va a arrancar entonces. Tiene que arrancar además. Y está jugándose en Arequipa, en el Monumental, en el Gallardo, en Huánuco. Falta Cuco y falta Ayacucho. ¿Quién sabe? Garcilaso y Alianza en una misma liguilla. Aprovecho, aprovecho Jorge Flavio para apuntar un detalle. Alianza hoy hizo una modificación con respecto al partido pasado. ¿Y sabes cuántas veces nomás repitió alineaciones en todo el torneo? Dos veces, y las dos en la segunda rueda. Casi siempre tuvo que cambiar la alineación del partido anterior, sea por decisión técnica o por obligación o por suspensión. Ahora sí, de oscuro entonces, Forsyth. Ayacucho va a ser el último escenario en arrancar, porque ya arrancó en el Cusco también. El Garcilaso San Martín. Ya se juegan en Gallardo, no hay goles. Ya se juega en Arequipa, 0-0. Jugamos en Cusco los primeros instantes. Huánuco vive el fútbol ya. Con el León Comercio. Y Maestra Espinosa lo tiene que arrancar. Aquí en el Ciudad de Cumaná. Todo en orden. Fácil, hay un retraso de 3 minutos, ¿ah? ¿Eh? A ver. Damas y caballeros. Arranca el fútbol. En Ayacucho movió la pelota el equipo de Inti Gas. Que de inmediato busca la salida desde el fondo. Nin Montalva desde la izquierda la viene jugando sobre el otro extremo con Hamilton Prado. La pide Prado, todavía no la ceden. Ahí está el servicio largo, la luchaba Prado para la recuperación. Henry Colán atrás para el toque. Guerra, Nin Montalva ahora por izquierda con 3 en el fondo. Josep Juárez, categoría 94, recuperación de Alianza, presión con todo en el medio, Colán abajo, Andersen, Gepke Ocean buscaba el taco, falta, la infracción sobre Andersen, Michael Espinosa dice para adentro, minuto de juego del compromiso, la falta por parte de Guerra y el tiro libre que le corresponde ahora a la gente de Alianza. Lo fue a buscar así el 14, Josep Juárez. Para el cobro, Ibáñez. Trujillo. Va Trujillo. Levanta Trujillo. Pelota al área, cuidado. Intenta la gente de Alianza. Parecía la confusión. El reclamo de Iván Chumpitas. Que va sobre izquierda. Será saque de meta. Aquí va el arquero con mayor regularidad y minutos en el campeonato, Mario Villasanti. Esperando Arroyave, esperando también Fernando Oliveira en el golpe de cabeza. Ni Arroyave ni Oliveira. Mauro que quedó sin, luchando Vidal, no va a alcanzar. Ahora quiere Andersen. Desde el fondo, Nin Montalva. Luchando por la pelota, Emiliano Ciucci. La encuentra primero Arroyave, se viene Inti Gas, pelota por el extremo izquierdo, ahí va Arroyave, falta, la infracción, pide tranquilidad Michael Espinosa, lo marca para adentro, señores, será tiro libre para Inti Gas, en 2:30. Sí, la primera falta, engancha Arroyave y se lo lleva, ¿no? Claramente el jugador de Alianza. Villamarín. Sí, Villamarín. Y esas faltas son complicadas porque son cerca del área y del costado, las que aprovecha casi siempre jugando de local Inti Gas. Va a ir Landauri. Listo Landauri.
ventaja, usted se cuidado. La pelota está dentro del área, cabezazo. La mano por parte de George Forsyth, se salva Alianza. Cuando lo celebraban, señores, en el tanto de Manco y el UTC que va ganando 1-0. Aquí tuvo lo suyo Intigas. Dos cabezazos y la mano finalmente de Forsyth. ¿Qué mano sacó Forsyth? Comentamos que esos centros alera son peligrosos en la altura. Lo aprovecha muy bien Intigas. Lo aprovechó esta oportunidad, pero bien el portero de Alianza. ¿Qué mano sacó? Sí, pelota complicadísima. Chumpitas. El despeje de Aparicio, la va a encontrar Andersen. La pelota por derecha, va el zorrito, esperando a Vidales. Levanta los brazos Andersen. El zorrito para pegarle al zorrito. Saque de meta. Aplaude Ulmar, alientan los compañeros. El zorrito Aguirre llega en un buen momento, su mejor momento del año. En los últimos tres partidos anotó tres goles y dio una asistencia a Kepke Océan en el partido con León de Huánuco con el gol con la mano. Y ya que hablamos de los mejores momentos, actuó en la jornada pasada por su participación con la selección. Aquí regresa y con gol, marcando el primero de la jornada. Raymond Manco en la victoria parcial de Universidad Técnica de Cajamarca sobre Laurich. Si hay clara posición de Oliveira. Jugamos 5 en Ayacucho. El promedio de 8 minutos en los distintos escenarios. El último en empezar fue este encuentro. El despeje de Prado. Oliveira quiere Arroyave. Va a controlar Arroyave. Quiere Arroyave. Al menos iremos manejando sobre los minutos finales de este compromiso. Ya la, los otros los emparejamientos. Míralo por ese lado. El balón detenido. Pero la cosa era al mismo tiempo para darle más suspenso. Ah, ¿no? Que okay, todos terminen igual, ¿no? Para eso se puso a las 3 de la tarde. Casi 6. Bailan Dauri. No hay goles. En el Ciudad de Cumaná. Vivimos la última jornada de la etapa regular. Viene el centro. ¡Gol! Aparece solo Guerra, lo dijo Flavio, nunca desde los costados, que es peligrosísimo, y acá aparece para marcar el primero, un calco de lo que pudo ser hace 2 minutos. Aquí encuentra la apertura del marcador, Intigas lo gana 1-0, Intigas 1, Alianza 0, el gol Oscar Guerra, Flavio Maestri aquí, en el CM. Bueno, un buen centro al área, es un buen golpe de cabeza que lo aprovecha Guerra, ¿no? Lo soltaron, ya lo dijiste tú, Aparicio me parece que estaba con la marca ahí, cerquita a Guerra. Le hace un centímetro, la pelota corre muy, muy rápido en la altura. No le puede dar un centímetro a la marca, tiene que estar pegadita ahí en la marca. Y lo habíamos comentado, ¿no? Intigas aprovecha esas pelotas. Hay que hacer la menor cantidad de faltas por los costados, porque Intigas las aprovecha. Ya empezamos los primeros minutos aprovechando esa pelota de balón parado, Intigas. Ya está Aparicio. Le va a jugar Aparicio. Aquí aparece que me quedó Sione. El despeje con todo. Desde el fondo. Otra vez Vidales. Alianza con la pelota. Quedó corta la entrega. La sorteaba Cartagena. La trepada de Villamarín. Devolución para Cartagena. A ver si se anima. Cartagena va a pegarle. Cartagena. El despeje. A como venga de la gente de Intigas. Con todo Landauri. Aparicio. La bajaba Victoria Landauri. Ese control de Gepiación, vamos a ver
lo hace bien, pero me parece que la rodilla, el balón le toca en la rodilla y eso hace que el balón salga, ¿no? No controle de todo bien el número 9 de Alianza Lima, que tenía buena intención para pegarle al arco. Buen gesto técnico a la hora de bajarla. Sí. El toque de Juárez. Oscar Guerra, jugador de 28 años, acaba de anotar su tercer gol en el año y su quinto en la primera división. Oliveira, Colán, Henry Colán, sale Ciucci, lo va a apretar, roba Ciucci, con todo Ciucci, abajo con la gente de Intigas y le queda la pelota, Hamilton Prado que la tira en forma diagonal, la va a encontrar Arroyave, aquí está Arroyave, con todo, luchando Alianza por la recuperación, Trujillo, fue con Vidales y acompaña Andersen, la pide Aguirre, la pide también de que quede Oceana, la pelota es exigida, pero igual va a alcanzar Trujillo, a que parece, la aguanta, levanta la mirada, va a echar el centro, pasó. Estaba solo Aguirre en el otro lado para culminar la contra de Alianza, que era buena. Alianza trata de salir rápido de su propio campo, tiene jugadores rápidos arriba, ¿no? Pero si arma bien una jugada va a tener una buena contra Alianza. Acá está el gol, ¿no? Centro del área y Aguirre, y está al costadito Aparicio, ¿no? Viene de atrás Aguirre metiendo un frentazo, nada que hacer esta vez para Forsyth. Lo celebraba así el técnico Schiller. Andersen se va a animar, mete la magia Andersen. Le van punteando la pelota a Henry Colán, dejándole el encargo para que venga, para que aparezca Arroyave. El cruce de Ibáñez, Ciucci. Colán que espera. Andersen que aguanta. A la pelota y fue limpiamente. Quitaba a Juárez. Preado. Oliveira. Oliveira. Complicadísima para Alan Dauri. Los dos tienen un medio campo rápido, ¿no? Sobre todo por los extremos. Colán, Landauri, Arroyave y Tegas. Parece que igual, ¿no? José Carlos Fernández. Y el gol que marca para Sporting Cristal sobre Lavallejo. Ahí vamos a ver el gol, ¿no? Será lateral. A la carga Alianza. Va a sacar Villa Santi. 11 minutos. Largo, buscando a Oliveira, quedándose con la pelota Juárez, Henry Colán, Arroyave, con Oliveira, Landauri, a luchar Landauri, Aparicio. No puede Aguirre, Chumpitaz. El cambio de frente, ahora Hamilton Prado, quedó la pelota con Henry Colán. Juárez. Ruiz Díaz. Gana la 1-0. Pelota por izquierda. A la carga con Landauri. Viene el centro al área. ¡Cabezazo! La tuvo el conjunto de Intigas. Por otro centro, ¿no? Al área. ¿Qué es lo que está haciendo Intigas? Generando peligro a raíz de esos centros de Landauri. Va a pelear la Oliveira. Me parece que es un jugador de Alianza que termina sacando ese balón al tiro de esquina. El tiro de esquina entonces que le corresponde a Intigas. Listo Landauri. Pasado, Prado. Otra vez para levantar y mandarla. De sector a sector, Landauri buscando el punto blanco de penal. El despeje como venga de Gebre Oceana.
Una falta fuerte, ¿no? Lo planchó, me parece, el número 9 de Alianza. Tendrá la cartulina amarilla para Kepi que Dociane. Lo planchó, pero con todo, ¿ah? Sí, a la hora que va a sacar remate, ahí. ¡Oh! ¡Qué planchita! Bueno, sentido Arroyave. La primera amarilla, el compromiso. Y otra pelota parada para Intigas. Sigue tendido. Jairzinho González, por si acaso Arroyave no se recupere. A ver, 1-0 el marcador en el diálogo. Cordero con Wilmar. Está Prado, está Landauri, quiere Oliveira. Al final veremos quién, ¿no? Si es Landauri, seguro va por fuera, ¿no? Fuerte. No creo que de ahí le cambie de palo Landauri al otro lado. Al palo del arquero. Primer cuarto de compromiso. Michael Espinosa. Va Prado a la barrera. Después Vidales para la salida. Vidales con el balón. Vidales que domina. Abajo Landauri. Trujillo. Tiene que ir George Forsyth. Trujillo. Villamarín, Aparicio. El globo hacia adelante. No puede alcanzar el zorrito. Cuidado con Oliveira. Viene cayendo Aparicio, la va a ir a buscar Oliveira. Aparecía Colán. Sí, oportuno. Aparecía Colán cerrando, buen pase para Colán. Pero también lo acompañó Trujillo, que le hace buena cobertura, ¿no? El lateral de Alianza. Ahora Vidales. Está Vidales. Quedarse con la pelota. Emiliano Ciucci. Andersen. Que pique Dociane. Andersen mete la magia. Andersen dentro del área. Caía Reinada. Dice Michael Espinosa. Espera Arroyave. Colán. Adelantando Colán. No puede Landauri. Salía Nin Montalva. Ha tocado con Chumpitas. Lo buscan a Victoria. Aquí está Gustavo Victoria. Retrocede la redonda. Nin Montalva, Victoria, Juárez por el medio. Y esta guerra, Prado, Hamilton Prado. No se entendió absolutamente nada, gritan desde el banquillo. Garcilaso 55, La U 53, Cristal 49, UTC 47, Vallejo 46, Alianza 45, León 43, Huancayo 43. Así estaría la tabla con estos resultados. 43 para Intigas y cuidado que viene el zorrito esperando a que pegue Dociane para pisar el área. El zorrito da rebote Villasanti. La tuvo Alianza, la buscó Alianza, se quedó con la pelota del doctor Villasanti. Te comenté que Alianza quiere ser más directo, con poca posesión de balón en el medio, más rápido por los costados con Aguirre y Vidales. Nuevamente Aguirre por el lado derecho, mira, con dos jugadores de Intigas se engancha,
le pega con las dos piernas a Aguirre, saca remate de izquierda a las manos del portero de Intigas, ¿no? Villasante. Y de Villasante a Forsyth. Chilaver le pide a sus jugadores que eviten el pelotazo, que traten de jugar. Y Wilmar Valencia le da indicaciones a Johnny Vidales para que presione mucho más la salida de Intigas. Aparicio. Lo busca Alianza. Lin Montalva. Victoria. Esta es Victoria. Chumpitaz. Va a picar Landauri. Quiere Arroyave. Está Arroyave. Lo va a esperar Aparicio. Arroyave. Metía el botín. Aparicio. Cerquita para el apoyo. Vía Marini. Gira bien Aparicio. Resuelve bien desde el fondo Alianza. Aparicio. Emiliano Ciucci. Ahora Vidales. Va Vidales. Aguanta Vidales. Vidales, última línea. No hay nada. Se queja que lo venían jalando por ahí, pero al final el balón muy largo, ¿no? ¿A quién le pide que vaya por el extremo izquierdo en salida de Inti Gachilaver? Desmarca, allá vas a jugar a mejor. Landauri, le dice, por allá vas a jugar mejor, vas a estar más cómodo. Que cambie el perfil, ¿no? De arquero a arquero, Forsyth. Le pega Jörg Forsyth. Con la pelota Andersen. Será tiro libre. Lo infraccionaban. Sí, porque estaba para sacar el remate ya Andersen, ¿eh? Se estaba perfilando. Le quedó justo para sacar. Ahí iba a sacar el remate, ¿no? Juárez le empuja. Incómodo Andersen. Le llega a sacar la María Juárez. No, no le sacó la tarjeta María. Bueno, está ese balón parado, está en una buena posición porque casi está recta al arco de Villasanti. Ahí puedes elegir los dos palos. Es una buena posición. Ahí un zurdo puede elegir el palo izquierdo o el derecho por la posición, ¿no? Andersen para cualquier toque y Emiliano Ciucci, si es que le quiere entrar fuerte. Va a ser Trujillo. Va Trujillo, le va a pegar Trujillo al arco. El doctor Villasanti. Tiro de esquina. Al palo de Villasanti, ¿no? Se la jugó Trujillo. Pero atento Villasanti, ¿no? No robó ni un centímetro, porque robar significa que no llegarías a ese balón. Y lo saben, la altura del balón sale muy rápido. El tiro de esquina, el propio Trujillo, arriba ese balón. Golpe de cabeza, simplemente saque de meta para Intigas. Hasta el último. Hablamos de la continuidad de Villasanti. Villasanti ha tapado 28 de los 29 partidos del torneo. Y el único partido en el que no atajó, perdió Intigas 5-0 en el Estadio San Martín frente a Sporting Cristal. Será lateral. Llega a dar un pasito, ¿no? Pero después se da cuenta y reacciona rápido Villasanti. La tocaba Colán. Por eso te digo que no se animó a dar el paso para el otro lado. Lin Montalva. Landauri. En Alianza. Prado. A ver, Arroyave. Arroyave va a ir con Trujillo. Le va a pegar Prado.
UTC sobre Aurich. Qué buena racha de UTC, ¿eh? 47. Oliveira sumando 47 unidades. Avanzando Kevin Gossiana. Fuera de campo será lateral. En salida para Itías. Nuevamente Raúl Ruiz Díaz, Universitario 2 al 0. El regreso de Vidales, la pelota ya está atrás. Guerra, autor del tanto. Din Montalva. Victoria Juárez. La pide por el extremo izquierdo Chumpitas. No puede dominar el zorro. Será lateral. Jugamos toda la emoción, vivimos toda la adrenalina, definiciones en la última jornada de la etapa regular de la Copa Movistar por las pantallas de CMD. Balón largo, Oliveira, Arroyave, Colán. Hay penal en el Gallardo, lo iguala Vallejo, Arroyave, Alemano marca, y el 1-1 entre Cristal y Vallejo. Colán, Trujillo, no hay trencito para la salida, hay falta, se va a marcar la salida para Alianza. Variar la tabla. Les cuento un poquito, compañeros, de Johan Juárez, el jugador, el volante de marca que cometió la falta. Él llegó hace 3 meses a la reserva de Intigas, jugó algunos partidos de una grata impresión y debutó hace 2 jornadas en la fecha 27 de Huancayo y se ha ganado un lugar en el equipo titular de Orlando Chilavert. Es categoría 94 y tiene 19 años. Y preciso, los primeros 25 minutos no hay posesión de balón tanto de Intigas ni de Alianza Lima. ¿Por qué? Porque en la primera línea de volantes, en el medio, digo, tanto Intigas como Alianza Lima tienen jugadores de corte de marca, jugadores de contención de marca, no tienen jugadores mixtos en el medio campo, tanto Alianza ni Intigas, por eso hay poca posesión de balón en ambos equipos, sobre todo en la mitad de campo. Emiliano Ciucci, levanta Ciucci. ¡Pasa, Yoli! ¡Pasa, pasa! Cartagena, Andersen, Kepke Ocean, Mauro Kepke Ocean, el zorro, viene Alianza, busca el empate, está el zorro, mete la mano, el zorro, el apoyo Cartagena, y por el amor de Dios. Venía dando bote ese balón ahí a Cartagena. Lo lógico era que le ponga el pie, que domine el balón y saque remate. Igual no se fue la pelota, revienta con todo, Intigas. Trata de volver a Paricio, cuidado, Arroyave dentro del área, Arroyave llega a sacar la pelota, la puñeteaba Fosa y Landauri, le queda hasta el segundo, de lo que fue un remate nefasto por parte de Cartagena y que no se llegó a ir, termina siendo esto y casi es el segundo para Intigas, Flavio. Es rápido Intigas, te lo comenté, tiene jugadores rápidos arriba, Alianza tiene que poner atención para hacer las coberturas, sobre todo por los costados, ¿no? Acá vemos que le gana la posición a Paricio porque es más rápido Arroyave. Es rápido Arroyave, pero qué manos que saca nuevamente Forsyth. Y este remate lo encuentra Landauri, ¿no? Que pasa cerquita. Mauro Kipke Ocione, Guerra, autor del único tanto de compromiso. Ahora lateral. Será de manos. Trujillo. Paricio, Trujillo, campo de Intigas, se le pasa a Henry Colán, quiere Vidales. Aquí está Prado, el toque de Prado, Oliveira, falta. Le da vuelta Vallejo en el Gallardo, cuando vemos la infracción sobre Oliveira. 2-1 ganando el conjunto trujillano. Nick Montalva, el gol de Chávez, victoria. Atrás
Recepción de Guerra. Bravo le dice por la izquierda. Prefiere Guerra jugarla atrás con Nick Montalva. Ya está Chumpitaz. Levantando la mirada, Chumpitaz. Tiene ese balón, busca el cambio de frente. Lo pasaba Prado. Vuelve Henry Colán. Pelota atrás. Guerra. Recepción de Nick Montalva. Intenta presionar Anderson. Va a correrlo también Mauro Kepi, quedó Cian. Atrás Guerra. Va Guerra. Camino la media hora de juego. Chumpitaz dejó correr Victoria. Nick Montalva. Guerra. Lo gana Intigas 1-0. Tanto precisamente de Guerra. Iván Chumpitaz. Está Chumpitaz. ¡Mira el truquillo! Quería con Landauri. Llegaste con todo para la marca. El equipo de Alianza. Ya está la, acá está la contra, ¿no? La karma. Me da la impresión que es palo, ¿eh? Fíjate, a ver. Acá quiere sacar el centro. Y la pelota se va cerrando, sí, es palo al final. El palo, ¿no? Sí. Villa Marín. Ibáñez. Trujillo. Creo que la aprieta en Ibáñez. Le pega Ibáñez. Mete el pecho. Mauro, que pidió Cian. Le pedía una mano. Anderson. Anderson. Pegadito a la línea. Anderson. 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 A ver si alcanza Vidal. Se viene Alianza. Busca el empate. Viene el centro. Ya no. Saque de meta. A ver. Sí. Mano. Se la volvieron a pasar por alto. Sí. Casi 31. Oliveira. Listo el doctor. Va Villasanti. Le pegó Mario Villasanti. Oliveira. Nolan Dauri. Sisiuchi. Andersen. Tiene que hacer todo este trajín a ver si llegaba. Emiliano Siucci. Lo sacan de zona de marcación. Va a alcanzar el zorro. Se vendrá Alianza. El zorro supera dos. El zorro y Iván por un tercero. Se venía rebalando de Ocean. Ahora Vidal picando un poquito la pelota, acomodándose. Será igual. El lateral. El lateral ofensivo para Alianza. Le hizo bien el zorro por derecha, ¿no? Quiere descontar Gálvez. Hay penal en el Monumental. Llega el 2-1. A Liberty, ¿no? Junior a Liberty. Cuidado, ataca Intigas. Tiene que cruzarse oportunamente. Trujillo, desesperado, como loco. El profe Chilabert. Y que le está empezando a llegar poco a poco. De a poco se va acercando a Alianza. Sí, señor. Con Andersen y Kepiocia, que hacen muy buenos movimientos. Apoyándose en el enganche de Alianza Lima, ¿no? De ahí generar situaciones en ataque, lo de Alianza. Lo que le molesta al técnico Chilabert es que el equipo no toque, cuando se siente presionado la tira. Él quiere que sigan elaborando juego y que si no pueden la jueguen para atrás y sigan tocando, que no tienen la pelota nunca. Que no la pierdan. Hasta el momento así está la tabla, hasta el momento hay clásico en la liguilla par. Vendrá el tiro de esquina, la pelota arriba. La salida de Forsyth. El golpe de cabeza. Otra vez. Forsyth para hacerse el balón. Dale, Julio, dale, Julio. Trujillo. Siucci. Ahora con el balón. A correrlo, que se venga de manera inmediata. El zorro. Andersen. Esperaba Mauro que Ocean. Andersen que le pegaba y le pegó mal. Sí, le quiso pegar en primera, ¿no? Lo empata Cristal. Bueno, en la última fecha todo el mundo se animó a hacer goles, ¿no? ¿Ah? Los goles vienen por cantidad. Calcaterra y el 2-2. Golpe de cabeza, Andersen. Juega Vidales, espera que pegue Ocean. Vidales levanta la mirada. Vidales,
Alianza por derecha, cuidado. Sin mayor fortuna en ese toque final. Otra vez se pedía la habilitación por el medio. La pedía Mauro Gebreosiane, decidió resolver. Yuri Vidales, el saque de meta para Intigas. El partido está abierto, ¿no? Se juega muy rápido por los costados. Se pretende llegar lo más rápido posible al arco contrario, tanto Intigas como Alianza Lima. Pero sin precisión en los metros finales, ¿no? Es lo que está faltando. Cartagena, también Andersen, le queda Ciucci. Quiere cortarlo Victoria. El Zorro. Va a pasar Villamarín. Pocas veces ha tenido la posibilidad de pisar, más sería la primera. En este primer tiempo, está en campo rival por derecha. Sin exagerar, debe ser la segunda por ahí. Landauri. Prado. Juárez. Va Juárez. Por izquierda. Victoria. Va pasando Chumpitaz. Está con la pelota arrodillada. Soltó Victoria. Chumpitaz. Van los zurdos. Victoria. Cerca Juárez. Recepción del 14. Prado que la pide. Balón para Hamilton Prado. Va Prado. Viene Prado. Viene Intigas. A ver si va por más. Arriba. Ya va en el pecho. Lo aguanta bien Aparicio, ¿no? Hasta el final ahí con la marca de Oliveira. Lo aguanta bien, impide que mete el cabezazo. Y este es el gol de guerra. El frentazo. Fuerte, nada que hacer para... claramente para Forsyth. Cinco minutos del primer tiempo. Mauro que negociaban que no podía. Villamarín. Aparicio. Aquí está Aparicio. El control de Aparicio. Después largo Aparicio. Oliveira. Arroyave. Vendrá Arroyave. Quiere pasar Arroyave. El lateral que le corresponde a Intigas. Victoria. Juárez. Iván Chumpitaz. Landauri. Va Landauri. No puede colar. Bosco Frontán. Y la victoria 1-0 de Medellín sobre Huancayo. Por la izquierda, nos tocaba Chumpitaz, pidiéndolo allá en el cajón grande, Oliveira, Landauri, cuidado, el despeje de Ibáñez, le va quedando Vidales, la indicación para que tome mejor posición del profe Chilaver sobre sus pupilos, Emiliano Ciucci, detrás de la salida en Alianza, arriba Nick Montalva. Con el cuerpo también Vidales ante la presencia de Prado. La punteaban un poquito. El empujón sobre Ciucci. El tiro libre. Ahora sí hay amarilla para Juárez. Correcto, es el segundo amonestado del partido. El primero en Intigas. La otra amarilla en Alianza es para Mauro Gebreosian. Andersen en la pelota parada con todo, defiende Intigas. Estadio repleto. Villamarín. Hay aproximadamente 10.000 espectadores. Quiere el Zorro. La falta para adentro. A ver, lo tomaba Chumpitaz. Sí, que ha estado bastante activo
el zorro por el lado derecho, ¿no? Se ha acomodado bien esa posición, es encarador, está buscando bien los espacios. Lo más peligroso de Alianza ha venido por ese lado. Listo, Trujillo. Va Trujillo. Trujillo, la pelota para Trujillo. ¡Qué mano del doctor Villasanti! Pero se sabe que Trujillo en esa posición, y más aún con la altura, se sabe que no va a meter el centro Trujillo. Le va a pegar directo al arco, eso es lo que hizo Trujillo. Pero atento Villasanti, ¿no? ¡Qué mano! Mira, mira la fuerza que sale ese balón. El tiro de esquina, Anderson. No podía, Emiliano Ciucci, intenta llegar, Landauri, va Landauri, se viene a intrigar, Landauri con la pelota, aquí está Landauri, viene Landauri, levantando la mirada, Landauri adelantando el balón, Arroyave, se vienen dos, cuidado, penal, 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 penal y cartulina amarilla. Lo que pasa es que es rápido, Arroyave es rápido, ¿no? Y te lo había comentado unos minutos atrás, Alianza tiene que tener mucho cuidado en la contra, muy, muy solo los jugadores de Intigas en la contra, cuando Alianza... Mira, si es penal, no se lo lleva. Acá se ve que le gana la posición a Arroyave, le puntea el balón, acá, mira, le puntea el balón y se lo lleva con todo Forzaya. Claro. Claro, penal. ¿No? Adiós, pampa mía, claro, ¿no? Desde penal, que sí. Empezó a picar, chao. Te digo que tienen que poner más atención en la contra, estar más cerquita en la contra de los jugadores de Inti Gas. Si le das distancia, son rápidos. Landauri y Arroyave son rápidos. Y le costó Alianza en la contra. Oliveira tiene efectividad total en los penales. Ha rematado 3 penales en este torneo y los 3 los ha convertido. 2 de ellos a la U. Uno aquí en Ayacucho y otro en Lima. Jair Oliveira. Tiene 7 goles en el campeonato, Oliveira de penal. 1-0 el marcador. Ahí va Fernando Oliveira. La orden de Michael Espinosa. Oliveira. Señores, apareció Fernando Oliveira. Es el segundo penal ejecutado. Momento para el otro 9 que está ahora detrás del micro. Fabio Maestre aquí, el CM. Mucha interferencia. Sí. Se olvidó el número, pero al final hizo lo que tenía que hacer, ¿no? El número 9 la coloca a un palo, al palo derecho de Forsyth. Fuerte, imposible para Forsyth. Bien pateado en todo caso el penal por Oliveira. Se acabaron los primeros 45 minutos en Arequipa. Hay victoria parcial. Bosco frontal. Es el octavo gol de Oliveira en el torneo. Y el cuarto de penal. Allí vendrá la salida ahora de Intigas. Lo decíamos, Melgar 1 al final del primer tiempo. Juan Cayo 0. Bosco frontal, el único del compromiso. Arroyave. Vino Vidales, lo saca correcto. Cuidado con Ibañez que le dio abajo a su chiquita. A ver. Bien que retorne Oliveira. Landauri. Será lateral. Y le dicen a Oliveira que ingrese. Termina el primer tiempo en el Monumental. 2 de Ruiz Díaz y de penal. A Liberty, lo gana Universitario 2-1. Lo decíamos. El último en acabar va a ser este. Termina en el San Martín. 2-2. El compromiso hasta el momento entre Cristal y Vallejo. Landauri. Lo quiere cortar. Bien Vidales. Atrás la pelota. Le queda Ibáñez. Trujillo. Aquí guerra de cabeza y Oliveira de penal. Va Mauro que pegó Ciane. El despeje. El zorro. Se cambió de punta. El zorro. Ciucci.
Victoria que jala. Ciucharaco. Fue bajando, pero tarde. El saque de meta para Intigas. Remate directo de Sushi, que se ha animado poco Alianza a buscar de afuera. Este es el gol de Oliveira de penal, bien pateado por el delantero Intigas. Ya viene la pelota buscando a Fernando Oliveira. Sin goles, terminó el primer tiempo en Huánuco. El León Comercio. Colán. Por el medio con Juárez. Está Landauri. Trepa Chupitas. Lo sacaron un poquito Oliveira. Fue Ibaña para jugar por derecha. No va a alcanzar Vidales. Acabó el primer tiempo en Guacho. No hay goles. Pacífico Cienciano. El de Cusco, donde no hay goles entre Garcilaso y San Martín. Y este van a ser los últimos, si te dije, ¿eh? Andersen. Ciucci. Va Ciucci. Gebge Ocean. Mauro Gebge Ocean. No iba Andersen. Prado. Listo Prado. Adelantando Prado. Oliveira. Colán. La pisa Colán. Viene por el medio Victoria. Esperando Landauri. Recepción del 20. Ahora Victoria. Landauri por el medio. Busca ubicación ahora por izquierda. Chumpitas. Recoge Juárez. Abierto Prado. La tiene el lateral derecho. Va Hamilton Prado. Un minuto más. Vamos a jugar en el Ciudad de Cumaná. Bueno, ya con el 2 a 0 arriba, Intigas se adueñó del balón. Se animó a tener más posición de balón a raíz de que Colán baja un poquito más por el medio a tener ese control de balón, que es el jugador que más sabe con ese balón en los pies, ¿no? Colán, que está jugando de enganche. Ibáñez. Villamarín. Está Villamarín, Ciucci. Linda, le queda a Nick Montalva. Prado. Colán. Arroyave. Listo Arroyave. Prado. Colán. Ahí está Colán, ¿no? Prado. Es el hombre que se está moviendo por todo el medio campo para buscar precisamente el balón y generar fútbol en Intigas. Guerra. Señores, pita. Michael Espinosa termina el primer tiempo. Victoria parcial de Intigas 2-0 sobre Alianza Lima. Vámonos a la pausa y volvemos con los números, mejores imágenes y el comentario hoy bajo la grata compañía de Flavio Maestri. Pausa y regresamos. Movistar, liderando la revolución 4G LTE. Sustituido. Vamos a ver qué hace Alianza Lima, ¿no? Sí. Porque tiene dos jugadores en la primera línea volante que son jugadores típicos de marca. Y tiene de enganche a Andersen, ¿no? Vamos a ver lo que quiere hacer Wilma Balanza, replantear quizás ese medio campo. Pero más que eso, yo creo que Alianza tiene que poner atención en las contras. Lo habíamos comentado. Intigas tiene gente rápida por los costados. Si no está cerquita un jugador de Alianza con uno de los que queda arriba, en este caso Landauri o Arroyave, es lógico que te van a sacar ventaja porque son más rápidos. Y así vino el segundo gol de Alianza Lima, ¿no? Al tener dos jugadores de marca en el medio campo de Alianza Lima, tiene que tener más atención para esa labor de marca, precisamente, la que tiene que tener ahí en el medio campo de Alianza Lima. Vienen Bazán y Peña, ¿no? Correcto, se confirman las variantes. Bazán y Peña, ahorita te digo por quiénes entran. Bazán por Vidales, seguro.
Arrancaron los segundos tiempos en los distintos escenarios. Por Cartagena y Vidales. A ver, Vidal y Cartagena. Peña por Cartagena y debe ser Bazán por Vidales. Y seguramente Peña va a pasar de enganche y Andersen de repente la primera línea de volantes. Con Suche, al lado de Suche, me imagino. Vamos a ver, de repente es al revés, pero me animaría más a Peña como enganche, ¿no? Falta que arranque el Garcilaso San Martín. Ya empezó. ¿Quién empezó entonces? Garcilaso San Martín. Este es el último, ¿ah? ¿Eh? Igual tenemos un tiempo para ir armando las ligas. Ya nos armó Alfonso acá lo del primer tiempo. Sí, al término del primer tiempo. ¿Cómo quedarían las ligas? Así, al término, ojo, de los primeros 45, así están las ligas. La par la conforma Garcilaso, la conformaría Garcilaso, Cristal, Vallejo, León, Huancayo, Melgar, Pacífico y Comercio. La liguilla de los impares, la liguilla de los impares les hemos dictado, la liguilla de los pares, Universitario, UTC, Alianza, Intigas, Cienciano, Auri, San Martín y Gálvez. Damas y caballeros, arrancan los últimos 45. La pelota para Royave. Está Royave. Falta la infracción. Falta de Villamarín sobre Royave. Y cerca al área de Alianza Lima. Y por el costado donde Intigas se siente cómodo con esos balones parados, ¿no? Tiene que evitar esto, Alianza. Baila Andauri. A ver, Landauri. Landauri en el centro. La pelota se pierde fuera de la cancha. Ahí tiro de esquina. Llegará más goles en estos segundos tiempos. Estaremos informando, se irá moviendo la tabla. Lo que sí es seguro es que la U no va a enfrentarse pues a Gálvez, ¿no? Gálvez es el último, sí, que es impar, y la U es par. Le va a pegar Landauri. Va Landauri, cuidado, el centro. Saca la mano, Forsyth. Se va a quedar con el esférico. Ibáñez. Va Ibáñez. El anticipo de Juárez. Qué mano, ¿eh? Siucci. Quiere Bazán. Va a robar Bazán. Con toda la gente, Intigas. Ahora Hamilton Prado. Cuidado, no pasa el peligro para Alianza. Espero Oliveira. Balandauri, el centro, Oliveira, Oliveira, Oliveira. Bien Villamarín. Se le va a pasar, me parece, Oliveira. El zorro. Aguirre. Está Aguirre. La pelota queda en Chumpitas. No, en Chumpitas. Sí, y los cambios, lo que habíamos comentado. Bazán en lugar de Vidales por el mismo lado. Y en el medio campo, Peña ha entrado para estar al lado de Suche. Lo que habíamos comentado un poquito, ¿no? En primer tiempo, Alianza no tenía el control del balón. Ahora con Peña, que es un jugador que tiene más manejo de balón, volante mixto, al lado de Suchi, de repente busca tener más control de balón Alianza Lima. Van tocando con Anderson. El servicio con el zorro. Aguirre. La mira atentamente Chumpitas. Se le pasa a Peña. Va a llegar Trujillo. Va a probar Trujillo. Trujillo, Trujillo, por el amor de Dios. Saque de meta. Para Intigas. La va a ir a buscar el doctor Villasanti. También a los primeros 5 minutos de juego. Ojo, le dice Michael Espinosa. Ok, ok, ok. No, mira, lo observa.
Más largo. Pone la cabeza Aparicio. Devuelve Intigas. Devote que lo complicaba Landauri. El Zorro, Chumpitas, Peña, Landauri, Arroyave, la pieza Arroyave. Lo tumban Arroyave. Hay falta, se da para adentro. Sigue la victoria de UTC 2 por 1 sobre Laurich. El golpe de cabeza, cuidado. Quiere Colán, va Colán. Ingresa al área Colán. Levanta la pelota Colán. Será tiro de esquina. Hat-trick por parte de Raúl Ruiz Díaz. Gana la U al Gal 3 por 1. Ordena a su gente Forsyth. Llegará desde el rincón. Busca el tercero Intigas. Cuidado, va el centro. Salva. Salva Forsyth. Insiste Intigas. Cuidado. Con pierna zurda, otra vez Forsyth. Para mandarla fuera del campo. No, tiene que estar atento Forsyth porque lo van a seguir probando desde afuera. Remate directo. Acá vamos a ver, ¿no? Esta es la primera. Qué buena. El puño, sí. Se fue cerrando ese balón y este es el remate de Landauri. Y nuevamente metiendo los puños como tiene que ser para no dar rebote ahí cerca Forsyth. Cuando volvía de la ejecución del tiro de esquina, el propio Landauri la fue a buscar. Oliveira. Nos vemos a Rolando Chilaver con los resultados consolidado, líder de la par universitario, ese 3 por 1 de Gálvez. Acortaron en Cajamarca, igual la victoria de UTC sobre Aurich. El golpe de cabeza de Mauro Gebgedosian. La encuentra Chumpitas. Le movieron las ideas, me parece, ¿no? A Gebgedosian. Villamarín. Muere Gebgedosian. Echaban fuera del campo. Otra vez para Alianza. Y otra vez Villamarín, Peña. A ver por el medio, Trujillo. A ver si se anima, Trujillo, Trujillo. Refiere rasante. Andersen, de espaldas al arco. La pelota por izquierda. Bazán. Bazán y pasa Trujillo. Bazán y al centro. Antes fue a buscarla. Gebgedosian. El Zorro. El Zorro. Sale bien el Zorro. Villamarín. Levanta bien Alianza. Prado. Gracias, Mollaya. Le hace muy bien a Aguirre por el lado derecho. Mira cómo aguanta, se saca dos jugadores de Intigas. Una jugada individual de Aguirre. Genera un centro al área. Muy pasado, ¿no? Estaba cerquita ahí. ¿Qué te decía? Y ya va. Villa Santi. Recoge Bazán. Le queda Emiliano Ciucci. El taco de Andersen. Gebgedosian. Andersen. Tuvo la intención. Vamos a jugar. Vamos a apurarnos. Le dice Michael Espinosa. A Villasanti. ¿A Villasanti o lo recogió bola? Porque a Villasanti ya le advirtió, ¿no? No creo que le esté advirtiendo 3-4 veces ya, ¿no? No va la tarjeta. Sacando Villa Santi, levantan la pelota, la recupera Intigas, Chumpitas, Landauri, Oliveira, para afuera se está marcando
rápido Alianza. Frisco largo. Vendrá en la salida. En el lateral. Las olas en el estadio Ciudad de Cumaná. En Ayacucho. Dos Intigas. Guerra y Oliveira. Cero Alianza. Oliveira en el salto. Otra vez Oliveira. Henry Colán. Oliveira. Arroyave. Pica Arroyave. Se viene por el tercero. Por Arroyave. El tercero penal. Penal. No. No. Penal. Y roja. Entró una roja. Entró una duda el árbitro. Cuando se para en el borde del árbitro no sabe si cobra penal, si cobra falta o no cobra falta, ¿no? Entró una duda el árbitro. Al final cobra la falta, pero fuera del área y lo puso a Villamarín. Para mí vamos, a ver si, fue fuera del área o dentro del área, ¿no? Cae dentro del área Arroyave. Fue fuera del área. Sí, fue fuera. Fuera del área. Y abre la cuenta. Fabio Ramos de penal. Garcilaso 1, San Martín 0. No hay camisa de manga corta ni larga, hay chompa celeste. Se va expulsado Villamarín, acá está la jugada de Arroyave, que ya te lo comenté, es rapidísimo. Si no pones atención, si no estás pegadito al jugador de Inti Gas, te va a sacar ventaja. Ya vimos que hizo penal Forsay y ahora propicia la expulsión de Villamarín. El mismo jugador, Arroyave. Fuera, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que lo toca afuera abajo y cae después adentro del área. Se queda con 10. Pero esto es casi como un penal, te lo digo. Mira dónde está el balón, Dir. Recto al arco de Forsay. Han desarrollado y llegó esta temporada ahí. Inti Gas, procedente del Deportivo Pereira de Colombia. Vuelvo a preguntar, ¿es fuera del área? Es fuera, a mí me parece fuera. A mí me parece fuera. A ver. Oliveira, Landauri. Ese Miguel Juárez. Llegará la orden de Michael Espinosa. Landauri. Tiro de esquina, quería por encima de la barrera. Y tocó un jugador de Alianza. Pensé que le prendía cartucho, ¿eh? Sí. Pensé que le podía pegar a su palo de Forsay fuerte, ¿no? Hay que tener mucha precisión para pasarla encima de la barrera, muy cerca. Landauri. Va ahí Landauri al centro, Landauri. Quedó picando hasta el tercero. Esto ya es goleada, señores. 3 Inti Gas, 0 Alianza Lima. Fernando Oliveira, Flavio Maestri aquí en el CM. Mira, la bola le queda ahí a Oliveira y toca en el jugador de Alianza. La van a pelear ahí, van a pelear el balón. Es guerra, ¿no? Que pifee ese balón en Peña. Y a las finales toca en Peña. Un remate de Oliveira, ¿no? Pero solo andaba Oliveira. Fernando Oliveira acaba de anotar su noveno gol en el torneo, su segundo doblete del año. El primero fue en la fecha 5 ante Melgar y es el tercer gol que le marca Alianza Lima. 2 hoy y 1 el año pasado en la victoria también 3-0 aquí en el Ciudad de Cumaná. Atrás la pelota con Guerra. Les digo algo más, compañero de Oliveira. Cuénteme. Ha jugado en Paraguay, Colombia y Bolivia. Es brasilero,
pero nunca militó en el fútbol de su país. Iván Chupita, cuidado, Arroyave, Arroyave. Bien Aparicio, porque si pasaba. Sí, ahora, ante la expulsión de Villamarín, ha retrocedido Sushi a jugar de central. Al lado de Ibáñez y ha tirado un costado a Aparicio por el momento, ¿no? Hay penal en Arequipa. Atrás el van. Lo maneja Nick Montalva. Llegamos, o vamos a llegar, al primer cuarto de hora, en el segundo tiempo. Hay gol en Arequipa. Bosco Fontana. 2-0. Melgar sobre Huancayo. Gamarra. Está haciendo goles Gamarra. Son parecidos, ¿no? Balón detenido. Lo dejó Garcilaso y ya tiene sus frutos con Melgar. Se está produciendo la tercera y última modificación en Alianza Lima. Se retira Christian Andersen, que fue dirigido por Orlando Chilaverte en una selección sub-20 en el 2003 en el Mundial de Emiratos Árabes. Y ha ingresado Branco Serrano. Listo Serrano entonces al campo de juego. Viene el centro, la pelota arriba. No llegaba Siuchi, sí, Victoria, pero comete esta acción. De golpe de cabeza la manda arriba, alto, desviado, al saque de meta para Alianza, que tiene 10. Viola Roja en el arranque del segundo tiempo. Villamarín, roja directa. Y atrás. Emiliano Siuchi la jugaba Aparicio. Aparicio ha venido como lateral. Así está la tabla. 57 para Garcilaso. 53 para la U. 47 para Cristal. 47 para UTC. 47 para Vallejo. 45 para Alianza. 43 para León. 43 para Indias. Trujillo frente al balón. Va Trujillo, Huancayo 42, Cienciano 39, el centro, cerquita al punto blanco de penal, Melgar 36, Chauris 33, Pacífico 33, San Martín 30, Comercio 27, Gallo 25 y Prado por la derecha. Y sale Intigas. Julián Landauri. Volvió el zorro. De una mano. Trujillo, que ahora pasó por este extremo. Trujillo va a jugar por el lado derecho. Y Serrano como lateral izquierdo. Siuchi vuelve al medio. Y Aparicio con Ibáñez. ¿Es correcto, doctor? Sí, sí, es conforme. Juárez. ¡Victoria! Lo entrega Colán. Atrás finalmente con Guerra. Ahora sí. Se percatan de Victoria. Llama al compañero. Victoria, va Victoria. Se acerca Iván Chupitaz. Y con esto cambia el sistema de Alianza, ¿no? Que empezó 4-2-3-1. Ahora Alianza va pasado a jugar 4-4-1. Va por más. Supera Prado. Serrano. ¿Será tiro de esquina? Bueno, dice un saque de meta. Desde el arco entonces. Acá está el gol, acá le queda la pelota a Guerra. Nuevamente Guerra. Y agarra el rebote pues ahí Oliveira, que le pega al arco y le choca a Peña. ¡Papito, adelante! Celebra Rolando Chilaver. Levantó Mauro Gepedociana. Arroyave. Lo va a picar Arroyave. Venía Aparicio en el cruce. Sufre Alianza este Arroyave, ¿eh? Sí, es muy rápido. Si no está cerquita él, siempre tiene que poner atención. Cuando tu equipo está atacando, en este caso Alianza Lima, cuando está atacando,
tiene que haber un jugador de Alianza cerca a Royave para cuando pierde el balón Alianza y vaya a la contra en Tigás, esté para cerrar el jugador de Alianza. Eso es lo que tiene. Atención cuando no tiene la pelota Alianza Lima. Eso es lo que tenía que hacer. ¡Ningún torna! ¡Juárez! Que tiene Nick Montalva. Claro, desde el banquillo. Viene Serrano. Le queda la pelota a York Forsyth. Ibáñez. Kevin Ocial, quedó la pelota, cuidado. El zorro que pierde. Y le quedó atrás al zorro, ¿no? Se hizo controlar para sacar remate de izquierda y le queda atrás al delantero de Alianza. Oliveira. Esto Oliveira. El Ricorán que no puede dominar. Atrás el servicio, Ibáñez. Peña. Sale Peña, sale Alianza, Peña. Bazán, Ciucci, Serrano. Avanza Alianza, busca descontar, Serrano. Peña. Victoria en la presión. Peña. Emiliano Ciucci. Ibáñez. Aparicio. Listo Aparicio, cruzando la central. Lo sigue Oliveira. Salió el zaguero. Pelota queda en el rostro de Oliveira. Se pone de pie. Va a perseguir ese balón. Landauri. Ibáñez. Abre con Trujillo. Aparicio. Bazán. Peña. Listo Peña. Trujillo. No, Trujillo se perfila, le va a pegar a Trujillo. Trujillo abajo. Villasanti. Mira dónde está jugando Trujillo, ¿no? Al lado derecho, pero por su perfil cambió a izquierdo, donde terminó haciendo la diagonal al otro lado para sacar el remate de izquierda, ¿no? Y ahora tiene que cubrir por esta zona. Alianza con Emiliano Ciucci. Sale también Peña. Arroyave. Lo trata de manejar, sí, y ya Intigas tiene el control del partido. Intigas. Juárez. Victoria. Va a salir Ciucci. Juárez. Colán. Levantó Colán. Le puso con Hamilton Prado. Pasó Colán. Va Colán. Viene Intigas. Prado. Listo para el centro. La pelota. En el cabezazo Ibáñez. Ahora Branco Serrano. En el despeje Serrano. Kevke Oceana. Va a pasar Bazán. Kevke Oceana. Para que pique Bazán. Para que se venga Alianza. Para que busque el descuento. Para que lo corte un poco en el marcador. Primero abajo. Nick Montalva. Será lateral. Bazán. La tiene Bazán. Bazán. Hay gol en el Monumental. Cuarto gol de la U. Cuarto gol de Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz. 4. Alves 1. Acomoda Villasanti. Son esas tardes que se dan de cuando en cuando para un delantero. Ya le pega. Villasanti, buscaba Oliveira. Arroyave. Ahí está. Landauri. Le pega Landauri. No la agarra bien Landauri de lleno, ¿eh? No saca un remate fuerte. 23 por 14. Se nos viene un cambio, Michael.
ingresar en cualquier momento Dani Sánchez. Colán, el centro pasado arriba. Buscaba Arroyave. Y Alianza entregado, ya te digo. Este es el anterior, ¿no? Sí, la que le queda bien a Arroyave. La Landauri, mira. No le queda cómoda para sacar remate. Hay algo mordido, ¿eh? Sí. ¿Cómo complicado este, no? Sí. Es rápido, encarador. Sabe moverse muy bien por los costados. Como una amarilla de masa. Se está efectuando la variante en Intigas. Va a ingresar con el número 23. Dani Sánchez, el retierno de 14. Johan Juárez, que hoy cumple su tercer partido en el fútbol profesional. Para adentro. Está marcando el tiro libre. Pero viene otro cambio más. González. González, sí, señor. Va a ingresar de Aguicillo González. O Arroyave. Me parece, te confirmo ahorita, que va a ser por Arroyave. Claro. Se fue Juárez. E Intigas confirmado por Arroyave. Sí. 1864 minutos en la bolsa. El tiro libre, Trujillo. ¡Gol! Señores, marcan, les cuento, Alianza, y con algo de complicidad también en el hombre del Intigas, Alianza encuentra el descuento. Trujillo, Flavio Maestri aquí, en el CM. El balón parado casi siempre en la altura, va a buscar el arco Trujillo, ya lo comenté en el primer tiempo, buscó remate al arco, pero tuvo la complicidad que choca de un hombre de la barrera, eso hace que descoloque al portero Villasanti, ¿no? Descuenta Alianza. Se fue Arroyave. Trujillo acaba de anotar su segundo gol del torneo. El otro fue ante José Gálvez de visita en el empate 2-2. Se retiró Arroyave e ingresó Jairzinho González. El gol de Alianza ha significado que Intigas rompe una racha de 4 partidos como local sin recibir goles. Ibáñez. Al piso. Y Epic de Oceana. Se ha sentido guerra. A ver. Va a acomodar. ¿Se va Mauro que Epic de Oceana? ¿Se va a animar? Parece no, que sí. No ha tenido mucha oportunidad de cara al gol el delantero de Alianza, ¿no? Recordemos que en la altura, cuando le tocó entrar en el Cusco frente a Cienciano, remató desde lejos y balón que casi entra. Y es algo que le gusta, según él, pegarle fuera el área. El burrito Ascoy abre el marcador, viene que pegue Ociana. Cuidado. León vence 1-0 a Comercio. Se va perdiendo lentamente fuera de campo. ¡Ojo, Aparicio! ¡Mira, mira, siempre, mira! Un autoboma de Comercio. ¿Ah? Mala suerte para Comercio. Al parecer sería autogol. ¡Pasan!
tabla. Cuidado. Garcilaso Universitario, Cristal UTC, Vallejo León, Alianza Intigas. Y va Intigas con Landauri. A la espalda de Ciucci. Peña. Bazán. ¡Encáralo! Le gritan desde la banca. Venía Bazán. Se va perdiendo fuera de la cancha. Wilmar Valencia da muy pocas indicaciones, el que más lo hace es su asistente Jorge Cordero. De mano, Serrano. Victoria. Daba en el hombre de Alianza, daba en Bazán. Será saque de meta. Jorge Pellejo Cordero. Ahí está, ¿no? El gol de Trujillo. Que pegó en Dani Sánchez. Y acerca Villa Santi. Aparicio para que vaya por un costado. Estamos en la ciudad de Cumaná. Viviendo toda la emoción de la última jornada de la etapa regular de la Copa Movistar. Es 3-1 el marcador entre Intigas y Alianza Lima. Con 4 goles de Raúl Ruiz Díaz, la U vence 4-1 a Galvez. 2-2 empatan Cristal y Vallejo. Falta. El zorro, sí señor, amonestado el zorro. Aquí abajo, ey, Aguirre. Michael Espinosa lo está llamando. Aguirre. Aguirre, venga por acá, por favor. Ahí está. Cartulina amarilla. Nada que reclamar, ¿eh? Michael. Es el tercer amonestado en Alianza, el cuarto del partido. Wilmer Aguirre. No te decía que es el tercer amonestado en Alianza, Wilmer Aguirre, el cuarto en el partido. A 2 está el Cristal Vallejo. Gana Garcilaso con gol del Pitu Ramos. UTC se impone 2-1 sobre Laurich. Con gol en propia valla. León vence a Comercio. Melgar se impone 2-0 sobre Huancayo. Pacífico igual a 0 con Cienciano. Dani Sánchez a puerta. Bolsa. Se queda con el balón. John Forsyth. Luchar, ¿qué me quedó Ciara? No hay nada. Dani Sánchez. Hamilton Prado. Jairzinho González. Vaya Jairzinho. Aparece Colán. Arriba el banderín. Se invalida ya toda acción desde el juego. Detrás de Ibáñez, Peña, cerquita Ciucci, Peña, Mauro que pegó Siana, no llegaba con el zorro, Villa Santi, Boichi, cuidado, vuelve Villa Santi, va a sacar Villa Santi, ahí está, le pega con todo. El arquero Mario Villasanti. Aparicio. Aguirre. Aguirre con Bazán. Bazán para encarar. Bazán para volver. Bazán para apoyarse. Serrano para trepar. Intenta Alianza. Serrano. Peña. Trujillo. Lo jala para su banda. Se mete por el medio de Trujillo. Listo Peña. ¿A dónde? Estaba picando, buscando más la diagonal. Bazán, le queda la pelota demasiado atrás. Y el lateral es en salida para Intigas. Silencio total en el banco de Alianza Lima. Hace bastante rato ya que Wilmar Valencia no da indicaciones. Mide el partido de pie, concentrado, pero no apunta nada. Cuidado que va la carga Alianza, ha intentado hacer de iba el zorro. Dani Sánchez,
Landauri con Trujillo, Landauri para picarle la pelota, se toma el rostro Landauri, aparece atrás, Forsyth, George Forsyth. Trujillo, Ibáñez, el golpe de cabeza, control de Bazán, no puede jugarla de manera correcta, qué pequeño Ocean, será Landauri, la mata de techo, Landauri la va a bajar, sale Intigas, adelanta Landauri, cuidado, viene por aquí, Yadriceño, salva, viene George Forsyth, falta. En dos toques, Intigas en área de Alianza Lima, ¿no? Buen pase de Landauri. Ahí el Ciño que controla bien de cara al arco de Alianza. Pero el remate fue al medio, ¿no? Suerte para Forsyth. Y acá, buen control de González. Mira cómo la domina. Y el remate prácticamente a las manos de Forsyth. Una buena contra que iba a terminar bien. Si no fuera por Forsyth, que ha hecho un buen partido, ojo. Oliveira. Para la pelota Dani Sánchez. Landauri. Dani Sánchez, Landauri. Regresa con Iván Chupitas. Nick Montalva. Dani Sánchez. Aparicio. Aparicio, la juega Aparicio. Mauro que pidió Siena. Lo fue de Peña. Ahora Victoria. Salió bien con Landauri. Este no la entrega o no entiende. González, Victoria. Landauri. Landauri. No va a llegar Yairicino González. En el cruce. Ibáñez. Le pegó Ibáñez. Peinaba que pidió Siena. Se le pasa el zorro. Villa Santi. Todo el tiempo del mundo para Villa Santi. Gracias, producción. Primero Guerra. Oliveira. Después Oliveira nuevamente con algo de complicidad de Peña. Y el descuento en la pelota parada. Y con algo de complicidad de Dani Sánchez en el tiro libre. Trujillo y el 3-1 hasta el momento. En esta última jornada de la etapa regular. Después vendrán los emparejamientos y las liguillas. Atrás Peña. Trujillo. Peña. Va Peña. Cuidado, el zorro. ¡Está el zorro! Qué buen pase de Peña, ¿no? A las espaldas de los centrales de Intigas, donde venía cerrando Aguirre. Y le quiere pegar en primera, ¿no? Vamos a ver. Le sobra a la defensa de Intigas y la quiere tocar el zorro y el balón termina pifiando, ¿no? La pierna del zorro, el zorro, ese balón. Franco Serrano, devuelve Alianza, Bazán. Vuelve Bazán para lucharla. Prado, Guerra. Esta Guerra, Ibáñez, Serrano, le va a pegar Franco Serrano, se nos vendrá la última modificación de Intigas y del compromiso. Correcto, va a ingresar en cualquier momento Dani Aliaga, jugador ayacuchano. Va a ir con la redonda. Victoria. Sale jugando Intigas. Hamilton Prado. Largo, hay falta. Hay falta. Y roja. Roja para Aparicio. En plena roja vino el Yadir, los avisó. De penal o batón. Le da vuelta Cristal 3x2 sobre la Vallejo.
Sí. Parece que lo corta, ¿no? Sí, sí, abre los brazos Aparicio. Acá está claramente, no va a buscar ese balón con los brazos abiertos. Y me parece que le da con el codo, ¿no? A Oliveira. Hay gol en el Monumental. 5-1. Lo gana la U sobre Gálvez. Chirino. Chirino, nos avisan. A ver, no lo abre, ¿no? Se va a quedar con 9 Alianza. Vio la roja Aparicio. Esta es la segunda expulsión de Aparicio en el torneo. La otra fue en la fecha 26. Frente a Huancayo en Matute. No lo abre Oliveira, ya se está recuperando. Dio la impresión que lo llega a abrir, pero no, felizmente que no. Pero se equivoca, va a buscarlo con los brazos abiertos. Sí. Está bien, hay forma de saltar, pero me parece que lo termina calculando un poquito, ¿no? Estos dos señores vieron la roja. Primero Villamarín y después Aparicio. ¡Landauri! Quiere sorprender por fuera, ¿no? Sí. A palo derecho de Forsyth. Va acomodando Forsyth. Va a sacar Ibáñez. Ahí le pega Ibáñez. Cuando hemos entrado, damas y caballeros, a la recta final de este compromiso. Le pega Ibáñez. Falta. Entrada fuerte de Dani Sánchez, cartulina amarilla para Dani Sánchez. Se está produciendo la última variante del compromiso. Ingresa con el número 15, jugador nacido en esta ciudad, aquí en Ayacucho, Dani Aliaga. Se retira con el número 20, Julio Landauri. De buen partido, Landauri. Van a empezar a culminar los compromisos. Cuidado, puerta. Pone los puños Villasanti. Alianza con 9, igual insiste. Lo quiere cortar, victoria. Bien para la salida con Jairzinho González. El zorro que vuelve. Serrano con el globo. Presiona. De Dani Aliaga participando en el juego. ¡Cuidado! Alcanza Mauro que quedó de mano Villasanti. Recuerden que este ha sido el último compromiso en empezar para el segundo tiempo y tanto para el arranque en realidad de la jornada 30. Acabó, primer compromiso culminado, donde no se dieron goles. Pacífico Cienciano. Terminó en el Monumental. Cuidado, viene Intigas. No hay nada. Cristal lo gana sobre Vallejo. Otra vez de penal. Lobatón. Y aquí la tuvo Aliaga. Se pedía penal, va la pelota Serrano, ¿ah? ¿Eh? Sí, claramente abajo, ¿no? Terminaba en Arequipa, victoria de Melgar 2-0 sobre Huancayo. Terminó en el Monumental 5-1. Aquí de Daniel Aliaga. Victoria. Jairzinho González. Uy, entrada fuerte. Entraba Peña. Colán a puerta. Bueno, no sé si lo iba a agarrar, pero fue fuerte. Y el remate de Victoria de afuera. Sí. Oh, me dolió, ¿eh? Va a salir Ibáñez. Cuidado, Villasanti.
Villasanti. Estaba atento ahí Aguirre. Sí. La peina de Villasanti. Pero atento el portero Villasanti. Acabó en el Gallardo, fue victoria de Cristal al final, 4-2 sobre Vallejo. Jairzinho González. Oliveira. Se van acomodando las lillas. Acabó en Huánuco, victoria León 1-0 sobre el Comercio. Corán, victoria. Nos falta Garcilaso, San Martín y UTC Aurich. Sale Alianza, pero encuentra bien la pelota nuevamente Intigas. Cuidado, que está 3-1. Con 9 Alianza. La roja para los defensores. Primero Villamarín. Se va a jugar un minuto más. Y después para Aparicio. Con la pelota Henry Corán. La tiene Jairzinho González. Falta. La falta y el tiro libre, el balón detenido. Se fue arrollado, pero entró Jairzinho González, que prácticamente tiene el juego parecido, ¿no? Sí. Al colombiano. Y se muestra encarador. Va a ir victoria. Y está con la pelota, cuidado Intigas, el globo atrás, Oliveira, defiende Alianza, cuidado para la contra, adelantando el zorro, ahora Bazán, se viene Bazán, se frena Bazán, regresa bien Aliaga, le quita la pelota, damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido victoria, ha ganado Intigas 3-1, Alianza Lima, en el estadio Ciudad de Cumaná. ¡Pausa y volvemos!